Salen los 20 meseros del lugar a corretearme, te haces enemigo del lugar, ya no puedes volver a ir. ¿Y ahí quién tiene la culpa? ¿El que se está besando en Polanco en medio de la calle con alguien que no es su esposa o yo que estoy informando? Contar, una vez me pasó con un futbolista que fichó el América. Estaba con una chava que no era su esposa porque él es argentino, entonces no venía con la esposa. Oye, che, bórralas, que no es mi esposa. Fui al Club América, me hizo ir hasta allá y ¿sabes qué hizo? Me desconoció el canijo. El que está infiel es él, Jordi, y está de infiel en la calle. Puede hacerlo donde no lo vean. Puedes vender una foto desde 2,000 pesos hasta 500,000 pesos, ¿eh? O sea, la verdad es que... Está en la vía pública. Sí puede grabar en la vía pública, señor. Mira, ya nos regañaron. Ese es uno. Hola, ¿qué tal? Oigan, el vlog de hoy va a estar buenísimo. Me voy a convertir en un paparazzi. Es en un paparazzi real. Vengo con Arturo Gallegos, paparazzi de hace ya más de 20 años. Es buenísimo, he hecho muchísimas notas. ¿Qué cosa está bien? ¿Qué cosa está mal? Pero además voy a aprender a hacerlo. Aquí está mi querido Arturo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Vamos a que vayas a un día de paparazzi para que aprendas todo lo que es. La gente vea que pues es un oficio más. Pues para que tú también veas lo que es. Sientes la adrenalina de lo que es esconderte, buscar un artista. A lo mejor hasta nos corretean. Si no... ¿Te han golpeado? Sí, sí, también. O sea, si tienes suerte, hoy nos tocan también. ¡No! Oigan, bueno, pues este va a estar bien padre, interesante. Sí hay muchas cosas que yo quiero preguntar. Lo vamos a hacer, nos vamos a esconder, vamos a ir a buscar artistas. No podemos asegurar si nos vamos a encontrar o no, si vamos a encontrar una buena nota o no. Pero yo mismo le voy a ir preguntando a Arturo todo, ¿no? Desde cómo lo hacen, cómo consiguen a las personas, cómo se consiguen las grandes notas, cuánto tiempo es lo máximo que estaba fuera de una casa, puedes tomar fotos adentro de un departamento a través de la ventana. No, lo vas a hacer, te voy a hacer. Ahora sí que estoy con mi némesis, con todo lo que... Sí. Con todo lo... Porque le voy a decir algo, Arturo lo conocí en algún momento porque él hizo unas fotos mías de una nota pues muy importante que salió, que yo no quería que saliera, y él hizo las fotos. De hecho... Lo cachamos. De entrada vamos a ir ahorita a donde me cachaste y donde te escondiste. Exactamente, y les vamos a contar la anécdota. Y ya posteriormente me vas a llevar de paparazzi normal. Perdón que se mueva tanto la cámara, ya la estoy agarrando aquí. Ahí estamos. Pues vamos a arrancar. Vamos a darle... Pues bueno, estamos en el lugar de los hechos, donde se cometió el crimen. No, yo la nota, no. La nota, crimen. No crimen. No me lo criminalices, porque es una nota. ¿Qué habíamos hablado? Sí, no. Oye, Arturito, yo estaba en un restaurante aquí en Polanco, ajá, que hay restaurantes, la verdad, muy lindos. Y yo estaba saliendo de este restaurante con, en ese momento, la persona con la que estaba saliendo. Mucha gente no sabía que así yo ya tenía pareja. Y ahí tú aprovechaste. Esta es una de las zonas pues, Polanco más concurridas. De artistas. Sí. Yo creo que es la más concurrida, fíjate, porque aquí también, como hacia allá, están unos hoteles, los internacionales. Nacionales también vienen aquí mucho, entonces okay, los traen a estos restaurantes, a los buenos, a los que tú vienes, amigo. Y aquí te encuentras de todo, ¿eh? Okay. De todo, deportistas, artistas, artistas internacionales, o sea, la verdad es que es muy buena zona. Ok. Para venir a darte una vuelta, a ver qué sale. ¿Cuáles son las zonas más paparazziables, amigo, donde hay más figuras públicas? Pues mira, es Polanco. Ajá. Bueno, en la Ciudad de México, que sí, es donde yo trabajo. Polanco, la Roma, la Condesa, el Sur, San Ángel, el Pedregal, las Lomas, Santa Fe. En todos los lugares donde hay restaurantes buenos, donde okay, hay teatros, ahí siempre hay artistas. Tú estabas ahí, saliste, ajá, por ahí, y si recuerdas, te quedaste ahí. Ajá. La pareja se fue y tú te quedaste esperando un poco más tu coche. Porque en ese momento yo le dije al vale, tárdale un poquito. A mí si me das 5 minutos, me estás dando una telenovela completa. Entonces o yo sea, le tú pedí, le puedes decir al vale, claro, tárdate más. Dame 5 minutos, no tárdale manches, 5 minutos. Ajá. Sí, porque nosotros les damos una lana. Entonces pues va implícito en el que también te ayuden. Porque pues estamos trabajando todos. Claro. También ellos están ganando una propina. A lo mejor tú no le dejaste propina y ya se alivianó con lo que no, yo no, pero nomás yo sí le dejo propina, no con eso. Ah, bueno. No, pero sí entiendo. Entonces entiendo, le dije... Y yo estaba, si quieres voltear tu cámara, del, ajá, otro lado. O ven, ajá, vamos a cruzarnos. Mira, a ver, vamos a cruzarnos. De este lado. Yo estaba en un huequito que obviamente nunca me viste. Tú normalmente sales a hacer esto. Sí, claro. De hecho, traigo la cámara y te puedo enseñar. Mira, vente conmigo. Desde dónde me da el tiro y vas a ver perfecto que daba el tiro. Yo estaba aquí. Ok. Y pues ahí me daba perfecto la puerta y mira, este, claro, era mi tiro. ¿Ya viste? Claro, ahí está la puerta. Obviamente ahí si me estorban las plantas. Sí, porque ahí estorbaban la planta, la, sí, toma. Pues te vienes para acá. Te vienes un poquito para acá. Aquí muy cómodo, te recargas. Ajá. Sacas. Ay, hijo de tu madre, no me parece un arma eso. Sacas la poderosa. Ubiquen, por favor. La distancia. Ubiquen la distancia. Bueno, aquí está muy cerca porque solamente era de noche. O sea, es de noche. Entonces, al ser de noche, no tan fácil ves tú a las personas que están enfrente. Tendría yo que estar muy pendiente de eso porque todo eso está pues completamente oscuro. A ver. Ay, esas ya son otras. Pero okay, así, mira, nada más, escucha, escúchale.
Entonces así es como puedes agarrar un beso, un abrazo, algo así. Claro, específico. Porque... Y hay veces que tienes que esconder atrás de un, de unos matorrales, atrás de un puesto. Sí, sí, por ejemplo, ese día tú hubieras traído seguridad, pues me siento ahí, me pongo atrás y le doy desde aquí, mira. Pues me pongo como un poquito más aquí, como que me voy a abrochar mi agujeta, ajá, pero en realidad preparo mi cámara, lo levanto y le doy. Así conseguiste esas fotos esa noche. Exactamente. ¿Estás esperando además que la pareja o la persona o se dé un beso o haga algo en específico? Sí, claro, porque eso a mí es lo que me confirma el yo vender. Jordi tiene nueva pareja, porque obviamente puedes venir con compañeros o compañeras de trabajo, salir y estar tranquilo. Y no cualquier cosa que yo diga que es una pareja es tu pareja. Entonces yo también tengo que... cualquier cosa. cualquier situación. He salido con puras niñas muy lindas. O sea. No, me refiero a cualquier situación. Okay. Porque puedes estar tú ahí parado y a lo mejor enfrente de ti está una chica con la que tú ni siquiera vienes y la foto puede parecer que tú vienes con ella y yo decir la nueva pareja de Jordi y ni siquiera se van juntos, ni siquiera llegaron juntos, o alguien que llegue y te salude y te reconozca, claro, y sea muy efusiva, yo podría decir mira, Jordi está saliendo con alguien y nada que ver. Entonces, pero si hubiera llegado una chava muy efusiva y te da ese beso banquetero, por ejemplo, de una persona que te conoce y te da el beso en media boca, tú puedes tomar esa foto y decir pues lo andan besuqueando. Ajá, aunque haya sido algo circunstancial. O sea, Jordi es un símbolo sexual. Y se le abalanzan. Es que son situaciones, okay, o a lo mejor te incomoda y en la foto se ve cómo te incomoda. A lo mejor tú vienes con tu pareja y alguien es muy efusivo. La foto habla por sí sola. Todo es una situación. Entonces yo tengo que buscar mi nota. La nota es que estás tú saliendo con alguien, pero que sea real. Y ya después cuando te ven y tú lo subes a Instagram, eso a mí me da la credibilidad que lo que yo les vendí es real. Okay. No inventarme cualquier cosa de nada más te vimos con alguien y ya. Ok, bueno, entonces ya vimos cómo se hizo la nota, uh-huh, ese día. ¿Cuánto tiempo aguantaste esas fotos? ¿Cuánto tiempo hiciste antes de que esas fotos se publicaran? Te las tomé un día y a la siguiente semana salieron, porque si no también se hacen viejas. Imagínate que yo hoy las quisiera vender. Te meto en un problema a ti si tú ya tienes otra pareja. Y eso a mí me resta credibilidad, porque yo puedo engañar al medio de comunicación una vez. Van a decir, oye, esas fotos son de hace 2 años, entonces... En cuanto uno las toma, yo estoy llegando en el coche, ya las voy editando y ya las estoy ofreciendo a los medios que les interesan. Las revistas, cual sea... Aquí. En este... Sí, ponme en otro lado. El Reforma. También, o sea. Y sí, o sea, todos ellos te compran. Todos okay, tienen un mercado y las ofreces ahora sí que al mejor postor. Ok, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 15 años. 15 años. Te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le pagan a una persona? ¿Cuánto pueden venderse unas fotos? ¿Cuántas son las más caras que has vendido? Pero en medio de todo esto me vas a enseñar cómo se hace ser paparazzi. Sí. Nos vamos a ir a la zona de Polanco en este momento. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos, donde hay muchos más restaurantes. Esto es lo que yo hago diario. Yo salgo a dar la vuelta, a buscar artistas y a tarjetear, okay. Oye, amigo, me tengo que poner la gorra. Sí, porque si no, no nos van a dejar trabajar. ¿Tú te pones gorras también o no? Yo procuro no, porque en esta zona si te ven con gorra y luego con mi pinta... Van a decir, oye, me va a desvalijar el coche. No. Entonces trato de venir bañado, limpio, más o menos presentable, porque en estas zonas, ¿sabes qué? Luego están mucho también con escoltas. Entonces, si un escolta te ve sospechoso, ya no te quita la mirada. Okay. Y si un artista trae escoltas y hay 20 y no sabes cuáles son los del artista, pues te tienes que estar cuidando también de los escoltas. Entonces me dijiste gorra, lentes, ¿estos lentes están bien o no? Pues a ver, póntelos y ahorita vemos. ¿Ah? Traigo... Cubrebocas. Cubrebocas. Nah, sí, así ya, estás de paparazzi, espérate. Oficialmente, no, te voy a dar el equipo. Este es el equipo para cargar, o sea, aquí traigo la cámara. Sí. Ok. A ver, espérame. Para que vean que es una cámara real. Mis amigos actores van a quererme matar, ¿no? Así. No, pero está interesante para saber cómo se hacen. Bien, muy bien, nada más tengo que prenderla. Déjale, ya lo vi. Y déjale apretar. Ok, todavía lo tiene, no quiere, pero... No te hace caso. Algo hice mal. Ahorita te enseño, ahorita también te enseño. Ahí está, mira. La parte que a mí como figura pública me preocupa por mí, por mis compañeros. O sea, ¿dónde está el nivel? Por mí, por todos mis compañeros. Por mí, por todos mis compañeros. ¿Dónde está el nivel de la privacidad de nosotros, de las figuras públicas, de ya no pasarte, se molestan, no se molestan? La privacidad está en tu casa. Aquí, como te diste cuenta y lo pudiste experimentar, nos encontramos en la calle. Literal, nos encontramos. Yo trabajo en vía pública, en un restaurante. No, ni siquiera me meto a los restaurantes yo, ¿eh? Claro. Yo me espero afuera y lo que me dé la nota. Ok, porque si ya estás adentro, ya estás violando ahí sí su... Estás en una propiedad privada y pues te puedes meter en problemas con el restaurante. ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo como paparazzi, pues no me conviene que me reconozca el gerente, el mesero, que me ha pasado. Salen los 20 meseros del lugar a corretearme, te haces enemigo del lugar, ya no puedes volver a ir. Sí, entonces... porque hasta al restaurante no le gusta. No, claro que no. Él cuida a sus clientes. Pero valet parkings, puede ser. No quiero decir que todos meseros, los valet parkings, pero valet parking, meseros, ¿cómo le dices? Mismos clientes. Ah, pues mira, yo vengo a estas zonas y si veo a alguien que trabaja aquí, les doy mi tarjeta. Les digo, oye, mira, yo soy paparazzi, si te llega
algún famoso, este es mi número y te ganas una lanita. ¿Cuánto es una lanita? 500, 1000, 2000, depende de quién sea. ¿Quién será? Sí, depende del sapo, es la pedrada. Entonces, pues es un ganar-ganar para todos. Ellos se ganan una lanita y yo vengo a trabajar y no me meto al restaurante y nadie tenemos problemas. O sea, todo pasa afuera de los lugares, todo pasa en la vía pública. Ok, y si viene, por ejemplo, digamos que vengo yo, o Juan Soler, por ejemplo, que es muy mi amigo, tal, con amigos. ¿Esa nota es importante o no? No, porque ¿qué nota puedes generar de que Juan Soler esté en un restaurante comiendo con sus amigos? ¿Se te hace a ti interesante? No, a menos que se peleara, o sea, yo tengo que buscar. O yo me peleara con alguien, hubiera golpes, pero pues no es de general. Pero eso tampoco va a pasar, porque si te peleas va a pasar en el momento, entonces no me hablan de, oye, ¿qué crees, Jordi? ¿Se peleó? Pues ya pasó, ya no estuve. A mí lo que me interesa es si estás con una nueva pareja. Luego me ha pasado y me ha tocado que vienen con gente que no son sus parejas. Entonces ahí también la nota, pues es mejor. Como que diga, digamos que sacas a alguien y venía con amante o con alguien, y no te sientes tú mal después cuando sacas la nota y dices, este cuate estaba casado, por mi nota y por mi foto se va a deshacer una familia. Pero es que mira, yo te voy a explicar, yo solo informo, yo no deshice a la familia, pues él es el que está de infiel, no, yo no interfiero. Entonces la verdad es que yo no me siento mal porque yo solo estoy informando. Me ha pasado que me hablan, oye, está un cantante con una chica, beso y beso, y yo no sé, que yo no conozco a todos los cantantes, a todas sus esposas, a todas sus familias, para saber su esposa, ya se divorció, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo vengo y lo tomo. Cuando investigo, pues ya me doy cuenta de que no es la esposa. ¿Y ahí quién tiene la culpa? ¿El que se está besando en Polanco en medio de la calle con alguien que no es su esposa o yo que estoy informando? Entonces es como dices, para mí es mi trabajo. Yo soy periodista uh-huh. de espectáculos, soy paparazzi, es mi chamba, y este cuate se va a besar con alguien, pues que lo haga en privado. Yo no me tomo nada personal, o sea, yo estoy informando. Me imagino que te ha pasado cuando te enteras de algo de algún amigo, no tomas partido, aunque sea tu amigo o si lo está haciendo mal, porque dices, no, no me corresponde. Yo igual, yo ni juzgo, ni me peleo, ni nada. O sea, es gente que... Es una nota más para mí. O sea, no es nada personal, ninguna de las notas que yo hago. Oye, ¿cuánto es el mayor tiempo que te has quedado buscando a alguien o viendo a alguien? O sea, esperando una reacción. No, pues es que hay guardias que hemos hecho de días. O sea, no comes, no vas al baño, no te duermes y de repente estás aquí. Ya se subió, ya se fue. O sea, y no vas al baño porque no sabes en qué momento va a salir. Sí, claro. O sea, nadie nos avisa. Tienes que estar cazando al artista el momento en el que salga, porque muchas veces te dicen, no, el restaurante cierra a las 3 de la mañana, pero a los artistas no los sacan, no los corren. Entonces siguen. Y tienes que esperar. Y hay veces que sigues en el restaurante y el artista ya se fue. Lo sacaron por otra puerta, por la puerta de servicio. Entonces yo he pasado hasta un día. O sea, sin parar ahí. De, oye, ya es martes, ¿crees que siga aquí? Yo creo que ya se fue. Sí, o sea, nos ha pasado porque no tienes a nadie adentro que te dé, ya se fue, sigue aquí. Entonces es esperar. Pueden ser horas, minutos, casual y días. Ya me tuve que poner esto porque ya estamos cerca de donde vamos a empezar a hacer las notas. Hay gente que se ha enojado mucho, hay gente que te ha mandado a borrar el teléfono. ¿Qué te ha pasado? Me han correteado, me han dicho, eres un perro que huele traseros, me dijo día. Sí se molestan porque obviamente, mira, ellos creen que estás invadiendo su privacidad, pero estamos en la calle, estamos en la vía pública, yo no lo voy a buscar afuera de su casa, yo no lo ando siguiendo, yo no lo ando correteando. O sea, a mí me avisan que está en un restaurante, pues yo ahí es mi zona de trabajo, o sea, no busco el molestar, ni mucho menos. Muchas veces traen escoltas y pues los escoltas hacen el trabajo sucio. Pues de ellos golpearte, de ellos corretearte. Para que ¿Y si te golpean? ¿Tú cuando te han golpeado, has levantado una denuncia o algo o no? Mira, la verdad es que no, porque también no siempre se gana. Entonces también hay que saber perder. Pues hay veces que te toca perder. Obviamente nunca me han lastimado un grado de que me lesionen o algo así. Entonces pues un coco, que te correteen. Pues yo también entiendo que no siempre se gana, ¿no? Entonces claro. Yo la verdad, pues ya como cuando chocas, cada quien se va con su golpe, no pasa nada. Porque también, pues pobre gente, ¿no? Están trabajando y si el artista o la persona les dice, ve y corretéalo, ve y quítale, la persona está trabajando al igual que yo. Entonces yo también lo entiendo, trato de ser empático y pues nadie nos metemos en problemas. Miren la cantidad de escoltas que hay aquí. Sí, mira, o sea, esto muchas, me enfrento diario. O sea, son escoltas, gente de seguridad. 1, 2, 3, 4. Aquí, por ejemplo, el otro día estaba Peso Pluma y con un dispositivo así como este que estás viendo. ¿Ah, sí? Sí, y salen corriendo y es complicado tomarlo. No sé por qué, ¿verdad? Porque también venía solo. Pero gente como él, aunque venga solo, te da nota. Porque ahorita son los que están hasta arriba. Entonces, pues uno trata de hacerlo. Ajá. Pero sí, o sea, ya viste a lo que uno se enfrenta, a todos esos. Ese equipo de seguridad que viste, no sabe si yo vengo por un artista o si le quiero hacer algo a quien él viene cuidando. Claro. Entonces uno se tiene que estar cuidando de todo eso también. Oye, me imagino que de repente has tomado fotos muy importantes
que hemos visto, que han descubierto algo, ¿es así? ¿Cuáles las puedes mencionar, no? Mira, pues de tipo paparazzi, sí, o sea, yo me enfoco más en relaciones de famosos, primeras relaciones, si se divorciaron y ya están con alguien, pero también me llega material de todo tipo, te llega que más personas te mandan ya fotos. Hackers, me llegó a tocar hackers que me mandaron fotografías, y pues esto es un negocio, ellos lo que quieren es lana, o sea, ellos no les importa ni la nota ni nada, ellos lo que quieren es lana, entonces te ofrecen, te buscan, te ofrecen cosas, y ya en uno ver, o sea, también tienes que ver que no te metas en una bronca legal, y sí hemos hecho cosas así, o sea, pues todo es un negocio también, mientras sea nota y nos genere, obviamente sin cruzar la línea de cometer ningún delito, ni mucho menos, pero sí hemos hecho cosas con los amigos hackers que te han ofrecido. Ahora es más complicado, está más cuidado, pero antes era muy fácil que... ¿Ha habido a hackers que les digas no? Sí, porque luego te llegan también con cosas muy fuertes, okay. O sea, fuertes. Sí. Privadas. Ajá, sí. Pero ahí sí es su privacidad. Sí, claro, y entonces ahí yo no... Aparte, ¿sabes qué? Es una foto que yo no tomé. Entonces es difícil defenderla, es difícil... Oye, ¿cómo la conseguiste? Entonces yo la verdad prefiero también no meterme en problemas. Mira, por ejemplo, ahorita ya acabo de ver un artista. Mira, ella es Anastasia, salía en el programa de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿te acuerdas? Sí. Ella salía ahí y mira... Va con su perrito. Mira, qué buena suerte tenemos. Así es salir a buscar la nota. Mira, yo voy a correr y me voy a adelantar. Ok, yo voy grabando por sí, acá. Claro. A ver, ahorita vamos a ver qué. Ahorita vamos a ver qué tomó. No, manches, tuviste que correr. ¿Por qué no corriste conmigo? No, sí corrí. No, pero corrí para poderte ver un poco la perspectiva de dónde estaba ella y dónde ¿viste? Estabas tú. Sí. Mira, y vamos a ver las fotos. Ella tiene mucho que no se sabe de ella. No se sabe si está retirada o no. Y pues mira, aquí tenemos imágenes que pueden ser interesantes porque tiene mucho que no se sabe de ella. Ok. Y esto es lo que hacemos. O sea, literal, vamos llegando. Oye, pero qué suerte. Les prometo que no lo preparamos. Seguramente. No, porque ni siquiera nos la acercamos ni nos. Yo la conozco. Ajá. A Tacha y la quiero mucho. Y la verdad, hace muchos años, un par de años que no la veo. Uh-huh. Quizá en alguna entrevista en el radio, pero. ¿Y la viste? De volada te diste cuenta. Yo eso era lo que te iba a decir. Es el talento que tengo. Se llama radar. Sí. Es activar el radar. Llegas con el radar activado y. Mira qué suerte tuvimos. O sea, te juro que ni, no lo habíamos planeado. No, oye, te voy a decir algo. Normalmente tengo buena suerte, sinceramente. Ajá. O sea, que yo espero que. Oye, socios. Bueno, ya de entrada ya. No, ya vimos ya nos fuimos con las manos vacías. Okay. Ya viste cómo es. O sea, estábamos tranquilos y de repente también la adrenalina estalla. Ajá. A correr, a acomodarte. Porque a mí no me sirven las fotos de espaldas. ¿Quién es? Pues cualquier persona. Claro, ok. Tuve que correr para tenerla de frente y esas, obviamente, las imágenes bonitas y limpias las vamos a ver ya en el blog para que vean que sí lo hicimos. O sea, ella no nos vio. También es no incomodar, es que no te vean porque a lo mejor allá adelante se ve con alguien. Claro. Pero todo es una buena nota. O sea, ¿cuánto tiempo la hubiera seguido si no venía a nosotros? No, hasta donde vaya. Obviamente, si no se mete a una casa, pero si se mete a un restaurante, pues ahí me quedo, la espero, a lo mejor llega con alguien, a lo mejor se da unos besucos. Y ya todo eso va subiendo el precio y la importancia de la nota. ¿Qué sería mejor ahorita? ¿Seguirla a ella o irnos a buscar a alguien más en los demás restaurantes? No, seguimos caminando y casual. Okay. Si vemos algo interesante ahí y la volvemos a encontrar, pues hacemos algo. Si no, seguimos buscando. Ok, pero tú normal en un día que no estuvieras haciendo ese ejercicio, te hubieras seguido ya con ella. Sí, porque ya tengo una nota, ya me salió algo. Ok, perfecto. ¿En qué momento como artista ya estás seguro o como persona pública ya estás seguro? ¿Adentro de tu casa, aunque haya vidrios, o sea, tienes que cerrar persianas, no? ¿Es ilegal tomar una foto adentro de una casa o adentro de un departamento? Mira, la verdad es que aquí en México los paparazzi somos como muy nobles, no tenemos como esa malicia de invadir la privacidad de una casa, la verdad es que yo no lo hago. Si mi lente da hacia tu casa y tú te asomas, tú te estás asomando hacia la calle. Yo no puedo tirar hacia adentro de tu casa porque tampoco es tan fácil como parece. O sea, no es como que, ay, mira, ahí ese edificio se ve, ahí vive Jordi, ahí me voy a esperar. La verdad es que no. Y no, o sea, ¿qué situación puedo tener de ti asomándote? Siempre tenemos que evaluar qué es una nota y qué es lo que me funciona. Mejor me espero si sales y ver con quién sales, si ya sales con una pareja, si de ahí te vas a comer o a un hotel o a comprar ropa. Es que pueden ser muchas cosas. Uno nunca sabe. Pero yo por lo regular no hago guardias afuera de las casas. Yo hago lo que vimos ahorita. O sea, el estar en la calle, lo que me encuentre y la nota que aquí agarre. Aunque veas a alguien, pues a lo mejor tampoco es nota. Pero ilegal no es. Mientras estés en vía pública, nada es ilegal. Ok, ya nos estamos acercando. Ya se me tuve que voltear de lado. Sí. Aquí ya me pongo la de esta o todavía acá. Aquí todavía no, pero ya que lleguemos más adelante, sí ya nos vamos a tener que
camuflajear un poquito para poder hacer el rondín. Sí, porque ahorita yo tengo los ojos, las orejas aquí como el enano de Blancanieves. ¿Se negocian las fotos? O sea, que tú tengas una foto de alguien y se les llame, no sé si tú o las revistas, llamen y les digan, oye, tengo estas fotos, para no sacarlas, dame otras cosas o cómpramelas tú como artista. Yo particularmente no lo hago, te voy a decir por qué, porque eso se llama extorsión y está penado. Entonces yo prefiero no meterme en problemas. Yo me dedico a sacar notas y a vender notas, a vender material que le funciona a los programas. O sea, tú trabajas para todas las revistas. Sí, claro, para todas las, y programas de televisión y de todo, quien me compre. Fíjate, hasta youtubers luego me compran también el material. Pero yo nunca negocio con artistas ni con nadie, porque a mí me podrían acusar de extorsión. Entonces yo me cuido mucho. Si la revista llega a un acuerdo, porque sí lo hay, ¿eh? O sea, sí llegan arreglos con artistas, ya ellos se arreglarán, ellos sabrán si les cambian, les intercambian, pero yo la verdad es que yo no lo hago. Yo sí he oído gente, digo, les platico, en este medio, pues como artista, te ha tocado que algún día he conocido gente que le tomaron unas fotos muy comprometedoras y les hablan y les dicen, oye, tenemos estas fotos tuyas. No, no juegues, ¿cómo crees? No le vas a sacar. Dame el bautizo de tus hijos. Dame una nota bonita y tapamos esta que no está tan padre. Y sí he visto gente que lo hace. Y los cuidan y está bien. Mira, al final del día no es que perjudiquemos al artista. Al final del día también nosotros vivimos de ellos. Entonces es tener ese lado humano con ellos. Y oye, mira, te voy a contar. Una vez me pasó con un futbolista que fichó el América. La verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Aquí, si quieres, ahorita pasamos en Polanco. Estaba con una chava que no era su esposa, porque él es argentino, entonces no venía con la esposa. Y me dijo, oye, che, bórralas, que no es mi esposa, y te lo cambio por unas fotos, por una playera y que vayas al club. Yo ni le voy a la América, pero fui buena onda. Fui al Club América, me hizo ir hasta allá y ¿sabes qué hizo? Me desconoció el canijo. Entonces dije, no, pues nunca más. O sea, también uno trata de ser gente, porque yo tengo una frase, una nota no me hace ni más rico ni más pobre, gracias a Dios. La que sigue, la que sigue, la que sigue, y nos olvidamos de la que ya pasó. Pero te la juegan chueco también, entonces yo prefiero mejor, yo trabajo con los medios, yo no trabajo ni con ni para artistas, entonces también si ellos se descuidan, pues ya, es cosa de ellos. Y ahorita hay notas, no sé, si viste la de Peso Pluma, lo grabaron una persona con celular y el escándalo que se hizo y todo el mundo lo retomó, entonces ni siquiera ya fue un paparazzi, ya los artistas se tienen que estar cuidando. Sí, porque en ahora todos lados, que todo el mundo tiene una cámara, pues todo el mundo es un paparazzi, cualquiera le puede tomar. Y las revistas dicen, les ofrecemos dinero si me mandas una foto de un artista. ¿Sí les dan dinero o no? Pues sí, sí les dan, pero no les dan lo mismo que a nosotros, que claro, somos profesionales, porque, o sea, ya viste el equipo que nosotros traemos, claro, cómo lo hacemos. No, y ustedes lo están buscando todos los días. Ajá. Okay. Y la gente que lo hace casual, fíjate, eso lo subieron gratis, o sea, ahí hasta perdió lana, entonces ahí no se le puede llamar paparazzi. Claro. ¿No? Porque no lo cobró, claro, eso de a gratis. ¿Dónde está la línea en ya siento que esto puede afectar? O sea, ¿dónde está tu línea? ¿Y es diferente a la de los demás paparazzi? Sí, cada quien, pues es que es tu ética como persona, como yo no trabajo para ninguna empresa, pero pues hay empresas que sí tienen su línea editorial muy marcada y hay cosas con las que no se meten, o sea, no sé, cosas como adicciones, como sexualidades. Orientaciones sexuales. Ajá, sí, esas cosas, pues hay pues algunas cosas podrían ser un delito, ya ves que ahorita está, todo es, te cancelan, entonces también pues te evitas ese tipo de cosas, ¿no? Uno trata de hacer notas que informen, o sea, no es atacar al artista, no es denigrarlo, no es hacerle menos, no es acabarle la carrera, porque yo la verdad, o sea, no gano nada con que a ti te vaya mal, o sea, al contrario, pues tengo a alguien menos y tu carrera acaba, pues ya es alguien menos que me funcionaba para seguir haciendo. Entonces, la ética yo creo que es personal, igual que con los medios, o sea, igual que a ti te pasará en tus producciones que hay cosas que dices, híjole, ¿qué crees? Que esto ya no me gustó. No hay quien te lo diga, pero tu ética personal dices, bueno, tampoco pasa nada si quito esto, si pongo esto, es de cada quien, claro, ¿no? Pero en verdad tú no estás haciendo ningún delito, ninguna falta administrativa, nada. Una figura pública está con una movida, ajá, y están casados y tienen hijos. ¿Lo piensas en la noche? O sea, ¿vendes la foto o no la vendes? ¿Sientes que está mal, que está bien? Es que te digo la verdad, yo no me detengo porque no sé si tienen hijos o no tienen hijos. Ya no, eso pero pasa. Sí sabes. O sea, pues, no, si sabes la cara, lo conoces. Me pasó con un grupero, o sea, que lo tomé aquí. Okay. Y la verdad estaba beso y beso con alguien que ya investigando no era su esposa, pero pues tampoco puse, oye, tiene hijos. El que está de infiel es él, Jordi, y está de infiel en la calle. Puede hacerlo donde no lo vean. Ahora, pues tú también ahorita lo viste con un celular, pues puedes ir documentando todo lo que veas en la calle. O sea, si te toca la buena o la mala suerte de agarrar algo así, tú no puedes controlar las redes. A lo mejor conmigo dan porque yo soy alguien profesional y pueden dar conmigo, pero si te sube alguien de la calle a sus redes sociales, pues ¿qué puedes hacer? O sea, no está regulado también eso, fíjate. ¿Todos los días te llevan por alguien o no necesariamente? Sí, pero también no me funciona todo. O sea, por ejemplo, ayer me hablaron por Silvia Pinal y la verdad es que no lo quise hacer porque, pues, ¿qué nota te puede dar que Silvia Pinal esté en un restaurante? Entonces también no todo nos funciona, okay, también no voy a todo, aunque me hablen diario. Pues no voy a todo.
Entonces, a ver, aquí vamos entrando, pero dices que si viene uno, que con niños no, ¿no? Es prohibido grabar niños y la verdad creo que está bien, pues los niños claro, no, no juegan este juego. Ellos no son públicos, no tendríamos por qué exponerlos, porque aparte, ¿sabes qué? También les hacen mucho bullying. Sí, sí, no es horrible, no, no, no. Pero aquí en este parque venían muchos artistas con sus hijos, porque es un parque como muy tranquilo, como muy alejado, y aquí también nos daba muchas notas. Ahorita ya no las podemos hacer, pero... Pues no sé, a lo mejor hay un artista también ahí sin hijos. Por eso en las revistas cuando llega a salir un niño, le tapan los ojos, ¿no? No, todo. A mí me explicó... Toda la cara. Ajá. Un abogado me explicó que cuando son nada más la línea, es para presuntos responsables. A un niño le tienes que blurear por completo, porque no se puede ver ni siquiera su silueta que te diga que es el que te lo identifique. Y no tiene caso que le blurees toda la cara. Entonces mejor no lo tomas, no lo expones y ya, o sea, el famoso es el papá, no ellos, ¿no? Claro, que se haga de tus niños, tal, la verdad sí te enojas, o sea, sí. Yo normalmente he volteado y he cachado que me están tomando fotos, uh-huh, y yo saludo al paparazzi o tal, como para decirles, ya me estás viendo, aquí estoy. Ajá. No. ¿Eso es bueno o malo? Yo les tiro buena onda, pero la verdad nunca me he metido, gracias a Dios, en un problema. Yo sí tiro buena onda, ¿eso está bien o está mal? No, está bien porque aparte, o sea, pues tú tampoco estás haciendo nada malo, ¿no? O sea, no tienes por qué esconderte y no somos enemigos. O sea, es como cuando vas a un foro de televisión, pues hay camarógrafos grabándote. Nosotros estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos trabajando. Y es lo que te comentaba hace ratito de los artistas. O sea, qué bueno que tú también tienes esa empatía. También hay artistas que no la tienen y que te la mientan y te la refrescan. Y pues es parte de, o sea, no a todos nos tenemos que caer bien, no a todos les tiene que agradar lo que uno hace. ¿Nunca te ha tocado tomar una foto, o sea, estar grabando a alguien y que atrás hay otra persona igual de importante o un político o algo y te metes una bronca? Sí, fíjate que una vez me tocó aquí en Antara, estaba tomando a William Levy y de repente empecé a ver un convoy de seguridad. Dije, William Levy no trae tanta seguridad, pues era Carlos Slim. Y, o sea, también le tomé fotos, pero o sea, él traía un dispositivo de seguridad así impresionante. Yo no soy periodista de estudiar, pero me considero periodista de oficio, porque yo salgo a buscar una nota y yo informo. O sea, yo ahorita te podría decir mil cosas, pero tú lo viste. Esto es lo que vivimos. Yo informo en la calle, yo salgo a buscar mis notas y mi cámara es la que te va a decir lo que yo estoy haciendo. O sea, no es lo que, no me creas a mí. Claro. Yo te entrego imágenes de lo que te estoy diciendo y pues sobre eso me baso. O sea, al final tú eres un medio que estás haciendo su trabajo. Sí, el trabajo que nadie quiere hacer porque ya viste que es complicado, es difícil, es tardado, hay que tener la adrenalina también pues bien, bien segura para poderlo hacer, porque no es tan sencillo que, o sea, tener las situaciones de los escoltas, de los mismos artistas, o sea, hay algunos que también te intimidan. Mira, es esto, yo aquí me pongo a buscar, si veo algo, pues ya me acomodo y ya es, ya ahorita. Ya te pongo a chambear porque también nada más vienes platicando, amigo. O sea que una buena opción sería sentarte adentro de un restaurante, yo como no, artista, si no quiero que me vean. No, es la peor opción. ¿Por qué? Pues porque tengo que gastar, tengo que pagar, y si me dan una mesa donde ya no te veo, ya valió gorro y te me no, puedes No, por ir. Eso, digo, para mí, para yo cuidarme. Ah, sí. Y para mis compañeros, como, métanse lo más que puedan al restaurante. Mira, la cosa es que no me vean, porque de todas maneras te puedo hacer afuera. La cosa es que no sepas que estoy, porque entonces ahí ya pierdo yo mi nota. Si a ti tu chofer te dice, oye, hay fotógrafos afuera, pues ya sale separado, ya, pues ni siquiera estás incómodo. Y dar vueltas así como, ¿sí? Como la putivuelta en el antro. O sea, a lo mejor aquí ya pasaste hace ratito y llegó alguien en lo que te fuiste a dar toda la vuelta, entonces tienes que volver a pasar. ¿Cuánto cuesta una nota? O sea, ¿en cuánto se venden unas fotos? Híjole, es que la verdad es que no tiene precio, porque puedes vender una foto desde 2,000 pesos hasta 500,000 pesos, ¿eh? O sea, la verdad es que... Y por salir a caminar y platicar conmigo, imagínate. Oye, no, me voy a cambiar de chamba. No, pero una de 500,000 pesos, ¿es de qué depende? De lo que más depende es del artista, obviamente. Lo segundo, la situación. Obviamente tiene que ser una situación o súper exclusiva o súper escandalosa para que un medio de comunicación te quiera pagar esa cantidad. Pero sí las hay, ¿eh? O sea, sí las hemos vendido. Que igualmente luego también les tienes que invertir esas cantidades. Bueno, no esas cantidades, porque pues no sería negocio. Pero luego también hay que invertirle cuando es una buena nota. Y sí, o sea, hay de todos los precios. De todos los precios te las pagan. Cuando sales nunca sabes por lo que tú te vas a encontrar. Luego me hablan por Luis Miguel y ni lo puedo tomar porque tiene tanta seguridad que se cubre. ¿Qué? Y luego es, no sé, Eiza González, y la agarras con un novio nuevo. Ajá. Y como ella ya es internacional, pues te la pagan muy bien. Me pasó, por ejemplo, con Marc Anthony. Me hablaron, estaba con una chica y es con la que ahorita está casado y tuvo su hija. Pero yo tuve las primeras imágenes
imágenes de él en el mundo. O sea, fue una exclusiva mundial lo que yo tuve. Y fue aquí en Polanco. O sea, salí así a buscarlo y la verdad es que tuve mucha suerte. Y esas son las que son bien remuneradas, que también te dan pues ese caché de que eres un buen paparazzi, de que traes buenas notas, de que traes buenas exclusivas. Entonces, la verdad es que nunca sabes por lo que sales. Esto te iba a preguntar, de repente cuando te están tomando fotos, porque me ha pasado, ¿no? Que te toman fotos y estás comiendo, a veces te das cuenta, a veces no, pero pues tienes fotos de con la cara así, así el moco a un lado, o sea, ¿cuidas eso? O sea, como que dices, ay, vamos a poner la foto donde menos mal se ve esta chava o este chavo. Jordi, pues es que yo, o sea, yo no soy su nana, tú porque eres más artista que de este lado, pero no, o sea, en verdad es que uno no piensa eso. Mira, yo lo que escojo es que la situación me funcione. ¿A qué te cuesta? Si tienes 5 fotos, escoge una chingona. Ah, no, sí, claro, o sea, si sale todo así, pues esa, de todas maneras no la publican. O sea, ¿cuándo has visto en portada? Ay, Jordi, tú así con el bocado y con la boca. ¡El hombre elefante! Jordi, de forma, no, o sea, obviamente si también. Que se vea que es él, ¿no? Luce que tú es en la portada, pues que estés dando un beso, que se te vea a ti la cara, que se le vea la cara a la persona, investigar quién es la persona, tener la certeza de todo lo que estás viendo, porque también yo te puedo ver besando con alguien, dale a ver quién es. Hay que investigar, hay que saber quién es, hay que entregar también una investigación, no nada más es las fotos. Pero no los cuidamos. Hasta ahorita nada, ¿no? Ha estado complicado, pero pues así es, Jordi. Tienes que salir a buscar dinero de la nota y todo el tiempo estar animado, porque estar atento, nunca sabes si ahí alguien está comprando un coche, si ahorita vamos a pasar por una... Mira, esta calle es de coches de lujo, entonces aquí también te puedes encontrar a alguien. Vamos a pasar por una calle que es de ropa de lujo también, entonces ahí puede haber también... Tal vez está Belinda comprándose lo último de la moda. Oye, el cuatecito desanimado, así, soy un paparazzi fracasado, sí. ¿No? Soy un paparazzi que le traje mala suerte. Más que soy un paparazzi, soy un papanata. Oye, ¿ha habido muchos días donde no encuentras nada? O sea, ¿es normal un día donde no hay nada? Lo normal es esto. O sea, lo complicado es que encuentres una exclusiva. Porque mira, yo le explico a la gente, porque todo el mundo me dice, pero yo diario veo programas de chismes, yo diario veo revistas. Pues sí, pero lo que ahí ves es información general. Lo que nosotros hacemos son exclusivas. Lo que nadie ve, lo que el artista no te muestra. Entonces, es muchísimo más complicado. Por cada nota general que tú ves, o sea, por 10, nosotros ves una exclusiva. Sí. Porque es súper complicado encontrarlas. Ahorita, pues no sé, me voy a poner a tarjetear también a ver si algún amigo que esté trabajando por aquí ve a alguien y pues nos eche una llamada, ¿no? Órale, va. O sea, a lo mejor nos llaman también andando por aquí. O sea, tarjetear es darle la tarjeta y decirle, oye, llámame, ando por aquí. Cuando si veas algún famoso échame un grito y te ganas una lana. Y te ganas un billete. Ajá, ok. ¿Dónde son los restaurantes que los artistas internacionales vienen? O sea, ¿dónde te podrías encontrar a un Bono, a una Dua Lipa, no sé? Hay unos aquí en la esquina que es como un combo que se llama Cuerno, Buenavarra y Rosa Negra, que están ahí. Pues ahí vienen muchos internacionales. Perfecto, ya llevamos una. Vamos a ver si encontramos a alguien más o no. De 7 días a la semana, ¿cuántos encuentras a alguien? Uno. O sea, ¿tuvimos tanta suerte? Sí, la verdad es que sí. Okay. ¡Ah, qué chingón! Me sentí con suerte, venga, vámonos. ¿Qué cosas no haces? O sea, esto sí, no, digo, aparte de lo que me estás diciendo. O sea, ¿qué tipo de fotos dirás? Esto no, esto pone en riesgo a la persona o en peligro o tal. ¿Seguirlos? ¿No los sigues? No, no los sigo porque pues yo también considero que ni el país ni la ciudad están como para que un coche te esté siguiendo. Que aparte es complicado seguir, o sea, la mayoría de los artistas traen chofer o escoltas. Entonces se van dando cuenta porque también vienen cuidando al artista. Entonces no los sigo, trato de no hacer guardias afuera de sus casas. O sea, bueno, en lo particular nunca lo he hecho. No me gusta, también yo me pongo nervioso. Porque ahí sí es como que, ay, no, no sé, no me gusta ahí. Y siento que aparte no se dan ahí las notas. O sea, ¿qué puedo tomar de alguien saliendo de su casa? Salen en coche. O sea, es seguirlo de ahí a otro lado. Tengo que esperar la situación a los restaurantes, a que vaya a un evento, a que vaya a una obra, algo así. Y ahí mejor es donde agarras las notas. Mira, por ejemplo, esta tienda le gusta mucho a Paso Pluma. ¿Ah, y a Natanael Cano, sí, es la que está de moda para los jóvenes. Ropa muy exclusiva. Es que es de diseñador, pero como más streetwear. Más para la chaviza, diría, ¿no? Entonces aquí viene mucho Peso Pluma. Belinda, Natanael Cano, los artistas más jóvenes.
Y entonces también hay que estar atento, porque aquí es rápido, ¿eh? Aquí muchas veces ya les tienen lista la ropa, ya tienen su talla, entonces nada más vienen y la recogen. Hay veces que si quieren ver las nuevas colecciones, pues les hablan y están un ratito, pero aquí tomé a Gustavo Cerati antes de que falleciera, fíjate. ¿Cómo crees? Aquí, ajá. ¿Qué estaba haciendo Gustavo Cerati aquí comprando? Pues vino a ver. Ajá. Y después se fue a comer a una de tacos que está más en la esquina. ¿Quién ha sido el que peor ha reaccionado contigo y el más buena gente y el que ya se qué tipazo? Tipazos hay poquitos, ¿eh? Por ejemplo, Diego Luna es muy, muy buen tipo. O sea, él como que lo entiende, como que trae más la escuela de Hollywood, como que no se enoja. Un día lo estaba tomando y traía a sus bebés, pero ahí todavía se podían tomar niños, entonces... Me dijo, oye, mano, ya, ¿no? Le dije, sí, ¿verdad? O sea, ya llevabas mucho tiempo siguiéndolo. Sí, sí. Pues, y él ya te había visto. Sí, entonces me habló de, oye, ven... Ya, mano, ¿qué onda? Pues, ¿qué más quieres tomar? Dice, pues, ya nada, voy a caminar a mi casa. Y le dije, sí, tienes razón. Que tengas un bonito día y gracias. Y mala onda, híjole. Que, por ejemplo, una vez Mark Thatcher me correteó para pegarme, que no me alcanzó. O sea, literal, porque no me alcanzó, no me hizo nada. Pero estaba fúrico, porque aparte cuando me correteó, se cayó en un charco de lodo. Entonces se paró así, haz de cuenta que vi su cara así como de pantera sobre mí. Y te juro, por Dios, que es la vez que más he corrido de miedo y de adrenalina. Oye, ¿y si te merecías la golpiza esa vez? No, porque haz de cuenta que, pues fue ahí mismo donde estábamos hace ratito en Río. ¿Sí? Él estaba igual con una chica y era su nueva novia, o sea, normal. Pero él se molestó mucho, mucho. Yo la verdad es que si me insultan no contesto, porque pues solo haces enojar más a la persona. Entonces no le contesté y se fue enojando, enojando, enojando. Se cayó en un charco de lodo, se enojó más. Pero yo te juro que corrí con un miedo. Imagínate a alguien como Mark Thatcher, la madriza sí, que me podría poner. O sea, Mark Thatcher me devora de un bocado. Entonces corrí, corrí, corrí. Pues te digo que es parte de... También no siempre podemos también es ganar. Normal, o sea, también los artistas, la gente que somos públicos, a veces estamos de mal humor, tuvimos un mal día, traemos una bronca, tú no sabes si le acaban de decir, tiene cáncer un familiar, sí, que trae una algo bronca, con tus hijos, algo de tus hijos, o sea, que te vean comiendo en un lugar no significa que estés bien, ¿no? Entonces hay días que sí, no aguantas y... No, a lo mejor estás... ¿Lo piensas eso o no? Sí, porque por ejemplo también pienso, híjole, a lo mejor está en una junta de trabajo y no quiere que se sepa con quién está comiendo, de que va a hacer un nuevo negocio, ajá. Y pues todo es la situación, entonces yo sí, la verdad, la situación no me funciona, ¿a qué te incomodo? No, o sea, la verdad es que tú estás en lo tuyo y pues no es nota que estés comiendo ahí con otra persona. Entonces, mira, por ejemplo, este restaurante, ajá, es de Robert De Niro, no sé si sabías. Espérame, y aquí también es uno de donde más... Aquí hace poquito hice a Luis Miguel. Ah, ¿sí? ¿Aquí sí está Luis Miguel? Sí, sí, sí. Ahora que tuvo su gira, aquí estuvo. Pero aquí he tomado a muchísimos, muchísimos. O sea, este es uno de los lugares que más les gusta a los artistas. Porque si te das cuenta, está más escondidito. Si te bajas rápido, pues entras de volada, no te ven. Y es uno de los restaurantes que más les gusta aquí. Aquí también hice a Maluma una vez. ¿Así, aquí? Uh-huh. Sí, está en la vía pública. Sí. Sí puede grabar en la vía pública, señor. No, la gente se... Ok, mira, ya nos regañaron. Ese es uno de ya los... Ya nos regañaron la primera vez. Ajá. De los problemas que luego... Que no le pertenece la vía pública. La verdad, por no tener problemas le dijimos que sí, pero eso él no puede ser. Él no es una autoridad para prohibirnos grabar en la calle, porque no estamos haciendo nada y estamos en la vía pública. Claro. Y hay que saberse defender también. Mira, nos pasó otra de las situaciones con las que uno batalla a diario. Y sí, está es como, mal. Oye, no puedes grabar, sí, porque estoy en la vía pública. Sí, claro, y no estás haciendo nada malo. O sea, no estás... Por un lado, él está protegiendo a su clientela, sí, que se siente, claro que se siente nerviosa, porque una persona que no sea pública, uh-huh, igual viene con alguien con quien no lo deben de ver. Sí, claro. Y se siente incómoda. Y por otro lado, tú estás haciendo valer tu derecho de, pues entonces mételos a tu... No los tengas en, claro, la banqueta comiendo. Porque lo que te reclamó fue la vía pública. No te dijo hacia adentro, porque no estamos tomando hacia adentro. Entonces también uno debe de saberse defender para que no cualquier persona te intimide. Si hubiera sido una autoridad, mira qué bueno que nos pasó, porque podemos explicar, ajá, también eso. Si es una autoridad, pues claro que... Lo podemos hacer y lo podemos, ajá, Sí, pero sí. Síguete, porque creo que también... ¿Sí vieron quién era? Maite Perroni. Ah, bueno, pero no, ustedes no la vieron porque yo estaba haciendo la grabación para acá. Haciendo de la era seguridad. Maite, pero Maite entró al restaurante al que dijiste que era donde más venían. Okay. Entonces, si quieres, nos podemos esperar ahorita un ratito. Vamos a hacer como que nos vamos, para que no nos vean. ¿Y sabes cómo me di cuenta que era Maite? No, primero porque la quiero mucho. Ajá. Pero la vi y dije, ¿es Maite? ¿No es Maite? Y atrás vi a su manager, que también, ajá, la quiero. Conozco a su manager y dije, sí, es Maite. Lo bueno que hicimos así como que no la vimos. ¿Te diste cuenta? No, bueno, yo fui terrible. Yo dije, ¿qué hago? No, es Maite, pero es muy chistoso porque... Pues en este caso, pues son mis amigos. Sí. Pero ahorita
como vengo de incógnito, me sentí raro. Yo creo que se me quedó viendo mucho. Se me quedó viendo así como este güey. Es que sabes raro. Que como vienes con el teléfono de frente, si te das cuenta también los artistas. Sí, el artista. Les brinca. Sí, exacto. Que los estén grabando. Exacto. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa ahí? Hay que decidir ahí, qué. Ahí lo que tenemos que hacer es buscar un ángulo. La verdad es que no vi con quién venía. Porque sí, si viene con una señora que es su manager. Mm, ahí, pues igual no nos funciona tanto, pero pues no. Mira, ven, yo haría esto. Yo buscaría regresar, ver con quién venía. Si no viene con alguien que no me funcione, es lo que te decía hace rato, pues la verdad es que la dejo, no la incomodo. Pero sí, sí, me espero. Buscamos un angulito. Mira, aquí la calle nos cubren los mismos árboles y vamos buscando. Ya te dio como con... Me dio nervio, ahora sí me sentí así como... ¿Qué creías? ¿Que era jajajajajaja? ¿Que le tocó la de veras? ¡Ya no quiere! No, es que quiero mucho a Maite. Y me dio preocupación que se sintiera incómoda, pero pues es que yo estoy... Pues es que yo realmente, yo estoy del otro lado, entonces como que ahorita me sentí así como de... Ay, no, pobre, déjenla. Viene a comer y no, pero claro, y eso sí es cierto, cuando un artista, bueno, cuando una figura pública, teléfono, vemos a alguien que está grabando, sientes inmediatamente que te están grabando, que te están grabando a ti, y sí es incómodo, porque dices, güey, estoy comiendo, estoy tal, dame chance, me explico, pero bueno, a ver, pero fíjense cómo así, como así dando vuelta. Ajá. Encontramos, porque hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y de frente. Ajá, o sea, encontramos de frente. Pasado... Se bajó de la camioneta. Y nos pasó porque el otro nos regresó. Ahí la podríamos esperar. Y aquí estamos sin incomodar a nadie. Y aquí nos da perfectamente. Y ya, no nos metemos en problemas, no le incomodamos. Yo aquí la esperaría. Y aquí haría ya una guardia. Ok, entonces hacemos nuestra primera guardia del día. Ahora, se puede tardar, acaba de entrar, se va a tardar 3 horas en comer. Todo el día, o la noche. Que mi cámara sí da para la noche, la tuya no sé. Ay, cálmate, vamos a comprar tamaños de cámaras. La mía está chiquita, pero saco las fotos preciosas. Pero bien poderosa. Estar aquí parados y parados hasta que salga. Distrayendo, por ejemplo, si miras un paneo, hay gente de seguridad, entonces no llamar la atención de la gente que está cuidando, que nos acaba de pasar, que nos dijeron que no grabamos. Entonces, aquí sí ya entra el ser discreto, el que no nos vean. Pues mira, allá estamos en el ángulo, tuvimos la suerte de que íbamos caminando y vimos pasar a Maite Perroni, pero la verdad aquí hay que decidir. Viene sola, lo que vimos, con su manager, la verdad es que no es nota, entonces yo creo que es mejor que sigamos caminando porque no nos va a funcionar. Podríamos estar aquí 2, 3, 4, 5 horas por algo que la verdad no es nota. Aunque ella es una artista muy top y que los RBD y ella en especial siempre funcionan, yo creo que lo mejor es que sigamos buscando. Sí, yo, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo. Vienen como de la gira, pesado. Ella acaba de ser mamá. Yo la conozco muy bien, la quiero mucho. Sí venía con su manager. Uh-huh. A su esposo también lo conozco muy bien. Sí entiendo, o sea, no tiene caso, ¿no? No es una nota mala ni nada. No hay nota, ni buena ni mala, no hay nota. O sea, ella saliendo de un restaurante, pues no es ninguna nota. Entonces, creo que lo mejor... Tendríamos la misma toma de regreso. Y, ajá, lo y a padre. Mí me gustaría más respetarla. Oye, voy a ser el peor paparazzi del mundo. Estás despedido, vete para allá. No, pero bueno, tú dices, no... No, la verdad es que no es nota. Mira, si fuera nota, pues sí, te diría, ¿sabes qué, Jordi? Pues ni modo, hay que quedarnos. O sea, también no le puedes estar huyendo. Pero la verdad es que no tenemos ninguna nota. Entonces, lo mejor, yo creo que todavía tenemos buena luz, es seguir buscando. Ok, perfecto. ¿Vale? Vamos. Pero después, además de tomarnos la foto afuera del restaurante que mencionamos, ajá, salió una nota de tres páginas, no, 6 páginas en una revista. Ajá. Pero además nos seguían en una cosa que ya era privada, que estábamos nosotros en un bazar, en Las Lomas, en una casa privada, y salimos de la casa y yo me veo que llego al coche y entrego unas, uh-huh, le ayudo con las bolsas. ¿Cómo hacen eso? ¿Sabes? Sí, ¿cómo hay manera de que llegaste a verme en un lugar tan privado y tan difícil de que alguien te encuentre? Bueno, por ejemplo, ahí solo las notas del restaurante son mías. Lo que pasó ahí es que seguramente algún otro paparazzi o la misma revista te siguió o del radio o de televisión y te hicieron una guardia y se enteraron de que ya andabas con alguien más y esperaron a, pues, la situación. Y ahí sí, pues, que otro paparazzi te siga a ver a dónde vas. O la misma revista, o sea, por ejemplo, yo ahorita tuviste, soy yo solo, una revista tiene 10 fotógrafos que perfectamente puede decirle a 3, güey, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me traes a Jordi Rosado con su nueva pareja, porque aquí ya tenemos fotos de él. Entonces puedes estarte esperando fuera de tu casa y te siguen. Sí, te pueden seguir, por ejemplo, pues tú, es muy fácil tus horarios de radio, de tele y de todo, saber dónde estás, que te sigan, y esperaron el momento justo, o sea, no te hicieron fotos ni en tu casa, ni saliendo, ni nada, porque no les sirvieron. Les sirvieron hasta que fuiste a un lugar con la pareja y ya se veía muy claro, se veía de día, se le veía la cara. Entonces ahí esperaron la situación para hacer ya completa la nota. Sí, pues te comento, este es mi día a día. ¿Y qué tal ya los nervios cuando realmente sí ya ves un artista? ¿Cómo sí, se siente? ¿Va que no está tan papá? No, no está tan fácil porque te sientes que estás... Invadiendo. Te estás nervioso. Lado, entiendo que es tu trabajo, pero por otro lado siento que pues a nosotros nos molesta, nos sentimos incómodos. También entiendo que estamos en un lugar público y que tú estás haciendo tu chamba, pero sí se siente mucho nervio. Es como cuando vas a empezar a correr una carrera y ya detrás. Y de repente es como, ay, güey.
la adrenalina, todo el tiempo tener la adrenalina. Hay adrenalina, exacto, mucha adrenalina. Por ejemplo, si tú ves a alguien en uno de cualquiera de esos establecimientos de allá, ¿dónde te escondes? ¿Cómo te escondes? Pues mira, estamos en el lugar perfecto. Mira, aquí pues hay banquitas, entonces todo ayuda, todo te ayuda a camuflajearte, una planta, un arbolito, un poste. Entonces yo me sentaré aquí, hago como que pues, me voy a echar el sándwich, como que voy a echar la flojera. ¿Volteado para acá, hacia mí? Sí, sí, claro. Siempre hay que esconder el equipo, porque el equipo es muy llamativo. O sea, en cuanto lo sacas, la gente se da cuenta que es una cama. Pero pues aquí, mira, yo me puedo hacer para acá. Y a mí me da hasta los restaurantes de aquel lado, de aquel lado de la acera. No manches, están lejísimos. Pero no, mira. No, o sea, no, pero me refiero a que no, mira, hay manera de que uno se dé cuenta que le están tomando unas fotos. Sí, no, tú estás comiendo, tú estás tranquilo y pues yo estoy aquí trabajando igual y así pues nadie nos molestamos, nadie se enoja, todos ganamos. Oye, ¿y no hay este mismo servicio para infieles? Sí, también. ¿Tú también lo haces o no? Sí, fíjate que me hablan mucho para ese tipo de cosas, pero no me gusta a mí hacerlo. Pero si me lo pagan bien, pues si conoces a... Al último les dejamos mis redes y mis números. Ve de dónde estamos y mira la toma. Mira, voy a hacer el zoom. Ve la gente que está comiendo allá adentro. ¿Ya viste? No manches. Y ve la distancia a la que estamos nosotros. ¡Wow! Entonces aquí yo, no, tú no me ves, tú estás allá comiendo y yo estoy aquí escondido. Yo me pongo aquí. Este es el cliché, pero la verdad es que funciona mucho. Y yo desde aquí trabajo y hago lo mío, mira. Y más que nada uno se esconde para no tirar la situación. No porque estés haciendo algo malo, no porque tengas miedo, sino porque si yo veo un artista, pues obviamente se alarman, ya si se iban a besar no se besan, si van a salir juntos salen separados. Entonces yo mismo tengo que cuidar mi situación, yo tengo que cuidar mi nota. Oye, Arturo, ¿qué notas así muy especiales has hecho o qué cosas? Porque has hecho muchos internacionales, ¿no? Me decías a Paulina, tal. ¿Has tomado a Maluma? A Maluma sí, sí lo he tomado varias veces. Cuando viene a México, por lo regular, él sale mucho y aquí anda, ¿eh? En Polanco él no se esconde mucho, no se cuida mucho. ¿Sabes que luego lo cuidan mucho las disqueras? Porque luego a los internacionales les meten mucho el miedo del país y cuando ellos mismos se dan cuenta que nada que ver, disfrutan mucho el salir a comer, el salir a conocer los lugares. O sea, hay lugares bien padres aquí en la ciudad. Híjole, es que muchísimos artistas, todos. Luis Miguel, todos nuestros nacionales fuertes, o sea... Bad Bunny. Bad Bunny también, la última vez que vino, le cerraron un restaurante de acá, el Puyol, le metieron la camioneta al restaurante, ahí sí, quién sabe cómo le hicieron, o sea, luego, ¿sabes por qué? Porque se le junta así la gente mal, o sea, la gente escucha a Bad Bunny y por tomarse la foto, de repente éramos 300 personas, entonces ya se le sale de control, o sea, la misma gente del restaurante no tiene seguridad para controlar una así de 300 personas, entonces, pero sí, lo hice a él, están de moda ahorita, Peso Pluma lo he hecho, Natanael Cano, Belinda es alguien que, como siempre que la hago me la compran, Nodal. ¿Quiénes son los que más compran? El Potrillo, Luis Miguel, Belinda, Pablo Montero, que siempre la nota. Los de las telenovelas, fíjate que les gustan mucho a los medios de aquí. Entonces, un Fernando Colunga, ahorita que está en México, él sí se esconde mucho para que veas. A él lo hice con Blanca Soto, te voy a mandar las fotos, pero él se esconde, se cuida. O sea, luego nuestros nacionales son más difíciles de tomar, pero... Que los internacionales. Él, Gabriel Soto, o sea, todos los que son protagonistas de novelas, aquí funcionan más de lo que tú te imaginarías. Okay. ¿Qué experiencias? ¿Has de alguna experiencia? Ah, Jordi Rosado también. Gracias, estaba esperando a que ubicaras, ¿no? ¿A qué hora avientas el Jordi? Oye, y como paparazzi, a veces puede ser muy buena onda con alguien. Este artista me cae bien, se ha portado bien conmigo cuando me he encontrado, o X, y si veo una foto comprometedora, lo ayudo, le digo, oye, güey, tengo esas fotos, te las voy a dar. Y por otro lado, ajá, con otros que te ensañes, que digas, este cuate fue bien cabrón conmigo, voy con todo. Me ha pasado dos veces de ayudar porque, o sea, he colaborado también con gente en radio y en televisión. Y me pasó una vez que vi a la pareja de una chica con otra persona y sí le dije, oye, tu pareja se está besando con otra persona. Le dije, le di las fotos y pues ya no lo saqué. Bueno, alguien más ayudé así. Por lo regular no lo hago, ni yo soy amigo de los artistas, ni me interesa ser amigo de nadie, porque pues es que yo me dedico a esto. Imagínate, si no, pues iría ahí de Madre Teresa de Calcuta con... Ah, sí, es como si yo fuera papá, te sería sí, peor. Sí, voy a perder 60 mil pesos, ya, vete ya, y no lo vuelvas a hacer. Y de todas maneras lo vuelven a hacer, entonces nada más pierdo yo dinero. Entonces, la verdad es que no. Yo ¿Y con no. Alguien, no. Y con alguien que te ensañes, que digas, hijo de la fregada, este cuate me trató mal, tal, con más razón voy a sacar estas fotos o no, a... la verdad es que no sabes por qué, porque no me lo tomo personal y pues los pocos que me han correteado, o por ejemplo, con Inel Conde me pasa mucho que ya me reconoce, que sé que me odia,
Pero pues ya nada más me cuido de que no me vea, porque también es alguien que me funciona mucho. Entonces, pues yo no me enojo, yo no me lo tomo personal, yo hago mi chamba y lo que yo, o sea, yo salgo a trabajar. Yo no me ensaño con nadie. No tenemos ese poder, Jordi. Yo siento que tú crees que, estás foto. O sea, sí pasa, pero ¿sabes qué es luego más? Los medios de comunicación, no somos nosotros. Yo llego y te digo, mira, Jordi, tengo estas fotos de estas personas besándose, ¿te sirven? En el contexto en el que tú las publiques como medio, yo ya no me meto. Ahí sí los medios ya tienen sus rivales, sus odiados, sus consentidos. Me ha pasado con medios que les vendo notas que nunca sacan, porque ellos ya tienen convenios con esos artistas que todo lo que llegue de ellos, ellos lo compran para no sacarlo y después ellos se los cambian. Igual no me meto, o sea, yo, pues a mí, mientras me paguen, me vale. Claro, es tu trabajo, me lo dieron ya. Pagas. ¿Quién es el más complicado y cuáles son sus tácticas para que no lo saquen y no lo vean tanto? Luis Miguel es el rey en eso. O sea, Luis Miguel trae 10 carros. ¿10 carros reales? Sí, y trae 3 camionetas iguales para que no sepas en cuál de las 3 va. Trae motos que le van abriendo y cerrando el paso. Trae una ambulancia. O sea, Luis Miguel, sí, sus escoltas en toda esta calle, por ejemplo, pasan a revisar cada carro con lámpara, que no haya gente arriba y que no haya cámara. Sí, o sea, con él. Y cuando logras a Luis Miguel, por eso se vende tan bien, por eso te lo compran tan bien, por eso es tan caro, porque él sí le invierte en cuidarse. El Potrillo también. También, o sea, pues los artistas fuertes, como se sabe que Belinda, que todo mundo quiere fotos de ellos y saber con quién andan y todo eso, sí le invierten a su seguridad. O sea, sí hay muchos artistas que le invierten al antipaparazzi. Oye, pues gracias, la verdad, gracias. Fue una experiencia muy diferente. Nunca me imaginé todo lo que había del otro lado. Es muy interesante saber cómo nos buscan las notas, cómo se hace. Hoy que hicimos el ejercicio, ver la adrenalina, el nervio, saber cuándo estás incomodando a la otra persona, cuándo no, dónde está la línea de respeto, dónde está la línea legal o no. Entendí que la única parte ilegal, si ya estás en un lugar que no es... privado. O sea, un lugar privado, uh-huh, ya es ilegal. Si hablan para extorsionar con las fotos, bueno, más bien para negociar las fotos o hacer un trueque con las fotos, eso ya es extorsión. Ajá. Eso también es ilegal, ¿no? Y yo no lo hago, nunca lo he hecho. Claro, pero es interesante. Ajá, sí, saber sí. Las tomar fotos en la calle o cualquier vía pública es completamente abierto y cualquier persona lo puede hacer. Me dijiste, es completamente ilegal también, ya hay una ley que nadie puede sacar niños. Ajá, niños, no solamente los ojos, nariz, boca, absolutamente. Ningún menor de edad, nada. Ya sea ni de artistas ni de nada, o sea, es la protección al menor y pues es lo que decíamos, eso está bien, o sea, claro. no queremos saber nada de... Es interesante porque ahora se puede ver tanto yo, que estoy del otro lado, como la gente, saber cómo se consiguen las notas, cómo se hace, dónde está la línea del respeto, dónde está la línea también del trabajo de cada quien, del profesionalismo y de quizá del hartazgo de un artista con un mal día o un mal momento, de la necesidad de trabajo de la otra persona, cómo está trabajando. Sí. O sea, pues es interesante que esa es la idea un poco del blog, que la gente pueda conocer diferentes cosas y cada quien tenga su propio juicio y su propia posición. Gracias, muchas gracias, Arturo, la verdad. ¿Te gustó? Sí, me gustó, pero fue muy interesante. Gracias, conocí muchísimo de este tema y estoy seguro que la gente... No, también. Y el mensaje es ese, que vean que también es un oficio más donde nos divertimos, nos cansamos, nos lamentan, nos incomodamos. O tienen un gran momento. O sacamos la que nos jubila también. Exacto. Oye, ¿cuáles son tus redes? Claro. En Facebook estoy como Detrás de la Nota, ahí síganme, por favor. Ahí va a estar apareciendo, ajá. En Instagram soy Arturo Gallegos Oficial y en Twitter soy @ no soy paparazzi, pero sí soy paparazzi. Gracias, Arturo, muchas gracias. Gracias. Oigan, si les gustó, por favor, denle like. Estamos arrancando este nuevo canal de vlogs. Creo que está, a mí me parece que está interesante enseñarles diferentes cosas que van sucediendo. Que si les está gustando, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho que se suscriban. Sobre todo ahorita al principio van a ser de los primeros suscriptores del canal porque estamos arrancándolo. Así es que, bueno, espero que después, cuando sea muy grande, tú puedas decir, oye, yo fui de los primeros 1,000, 2,000, 3,000. Y además tenemos cosas especiales para todos los primeros. Así es que, bueno, gracias. Muchas gracias y bueno, pues denle click. Chao.